Hola, mi nombre es Luisana Díaz y hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante que son los sentimientos de soledad y depresión en la población adolescente. Y es que la depresión es un trastorno mental que cada vez se hace más frecuente. La Organización Mundial de la Salud refiere que Chile es uno de los países que lidera este ranking, con 17.5% de la población afectada, de los cuales 7% es población adolescente. Además, el nivel y la tasa de suicidio aumenta cada vez más. Es el desconocimiento en torno a este tema, la falta de comunicación, lo que hace que las personas de este grupo etario, infanto-juvenil, no accedan y no puedan buscar el apoyo que ellos necesitan. Y como primer punto es importante que tú sepas que la depresión es mucho más que bajo ánimo, porque muchos de nosotros podemos experimentar tristeza de vez en cuando, pero algunas personas experimentan sintomatología mucho más potente que les impide desarrollar sus actividades cotidianas. Es decir, hay otros síntomas asociados que les generan malestar y dificultad para desarrollarse académica, social, emocionalmente. Y son estas personas las que podemos identificar que pueden estar pasando por un cuadro depresivo. ¿Okay? Es importante que podamos identificar cuáles son los síntomas de la depresión. ¿Okay? Y es importante saber que esto varía entre persona y persona, ya que todos somos diferentes. Sin embargo, hay síntomas que son fundamentales de la depresión. Por ejemplo, el ánimo bajo, el sentirse triste la mayor parte del tiempo, experimentar sentimientos de desesperanza, la pérdida del interés en actividades que antes te parecían agradables y disfrutabas, el aislamiento, el querer estar solo, la irritabilidad, ahora sientes que te enojas con facilidad, las ganas de llorar sin ningún motivo aparente, la pérdida de energía, el cansancio, tienes problemas de sueño, tienes problemas para quedarte dormido, pero también tienes problemas para levantarte por la mañana, pensamientos negativos, aumento, disminución del apetito también puede ser un síntoma, excesivas críticas hacia ti mismo, pensamientos de culpa, sentimientos de culpa, de inutilidad, etc. Todos estos pueden ser síntomas de depresión. Ok, hay algunas circunstancias que pueden aumentar el riesgo de padecer depresión. Pueden ser problemas escolares, tal vez depresión en los padres, alguna pérdida, algún duelo debido a alguna pérdida de algún familiar o ser querido, y más aún en este contexto de pandemia en el que hemos perdido personas cercanas. También puede ser un factor que aumente la posibilidad de generar depresión. La soledad, los cambios en el estilo de vida, el encierro de producto de la cuarentena, del COVID-19, los problemas de relaciones interpersonales, la discriminación, abusos físicos, emocionales, psicológicos. También el hecho de que si tú tienes alguna enfermedad crónica, estás medicado, también puede ser una circunstancia o un factor para que puedas estar desarrollando esta enfermedad que es la depresión. Es importante saber, y me han preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo se trata la depresión? ¿Tiene cura? Y sí, efectivamente tiene cura y hay tratamientos que son efectivos, probados ante la depresión y para la depresión. Por ejemplo, podemos tener técnicas de autoayuda, terapias psicológicas, terapias farmacológicas, que ya son medicamentos para estabilizar las sustancias químicas del cerebro como lo son los neurotransmisores. Esto obviamente siempre debe estar bajo prescripción médica de un médico psiquiatra. Y también el fortalecimiento espiritual, que funge como terapia y está científicamente probada. Hay muchas investigaciones que refieren que el fortalecimiento espiritual, que la contemplación hacia un ser supremo que es Dios, facilita el tratamiento y la recuperación ante la depresión. Te voy a dejar algunos tips que puedes llevar a cabo tal vez mientras buscas algún tipo de apoyo más especializado
y puedas mitigar un poco la sintomatología que tiene la depresión. Y el primer tip es planificar tu día. Así como lo escuchas, planifica tu día y escribe todas las actividades que tienes pendiente para hacer y vas haciendo un check en cada actividad que vas realizando. Si no realizas alguna, no te preocupes, continúa con la siguiente y mañana motívate a poder lograr la mayor cantidad de actividades posibles. Esto aumenta tu autoestima igual y te motiva a tener un propósito en el día, ¿ok? También es importante que manejes el estrés. Tienes que ser consciente de en qué momento debes decir alto, ya no más, ya debo parar. Debo parar y darme un break del trabajo o darme un break de los estudios o de alguna actividad que te genere estrés y realizar alguna actividad más relajante y placentera. Otro tip que te voy a dejar es la actividad física. Sé que ahora es muy difícil, pero puedes hacerlo en casa o aprovechar las franjas deportivas para salir y hacer actividad física al aire libre, ya que tiene un montón de beneficios, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Otro tip es cuida tu sueño. Es importante que por lo menos media hora antes tú no veas más pantallas, ni de teléfono, ni de televisor, no te expongas a estas pantallas para que eso pueda facilitar tu sueño. Además, lo que puedes hacer antes de dormir es tener una lectura, meditar, orar, que son actividades que en realidad relajan nuestra mente y nos preparan para tener un buen dormir. Y por último, y no menos importante, es la oración. Ora más, así como lo escuchas, y no te lo estoy diciendo simplemente porque sea una recomendación más, sino que está científicamente comprobado que la oración es muy beneficiosa, por lo menos 15 minutos al día, y esto incluso engrosa tu corteza cerebral. Es increíble los beneficios que tiene la oración y muchas investigaciones han probado que una conexión directa con el cielo, una conexión contemplativa con un ser superior que es Dios a través de la oración, puede sanar y puede mitigar la sintomatología de la depresión. Así que quiero decirte que todo el esfuerzo que tú puedas hacer no se puede complementar, no puede estar completo si no decides fortalecerte espiritualmente. En Deuteronomios 31:8 dice: el Señor mismo va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. No temas, no hay nada que temer. Frente a estos sentimientos de soledad, de pena, de pesar, de tristeza, el Señor igual va delante de ti. Él abre puertas, Él conduce a los profesionales también frente a estas temáticas, frente a la ayuda que pueden darte, al tratamiento que pueden darte. Así que ora más, acércate más al Señor, que eso también trae beneficios increíbles, no solamente a nivel cerebral, como lo vimos, a nivel de corteza cerebral, sino también a nivel emocional. Y así te verás más fortalecido para afrontar estas situaciones de la vida. Cristo viene pronto, así que pronto va todo esto a pasar. Pero mientras tanto, debemos buscar el apoyo de profesionales que estén preparados para atender nuestra dolencia. Así que el Señor te bendiga y que este material haya sido de provecho para ti.